Sí. Para que vean la fuerza del chorro del agua que está cayendo. Ah, como no está uniforme cayendo, como se mueve el lugar. Pero está lloviendo resquisísimo. Miren, nomás ahí va subiendo el agua. Vlogs, bienvenidos a un nuevo video más, en el cual pues nos estamos disfrutando de la rica lluvia. Bueno, pues nos está lloviendo con la bendición de Dios. Nada más fíjate que pues aquí en tierra caliente pues ya estamos como un poquito, ¿cómo le llamaré? Bueno, nos preocupamos rápidamente porque pues apenas vamos saliendo del huracán John, que provocó inundaciones en múltiples comunidades de aquí de la región, muchos daños. Y ahorita mi gente, miren, está lloviendo, se soltó el cerro nuevamente, está lloviendo fuerte. Nosotros venimos llegando de comer y los salvamos así, de a poquito de esta agua. Los cerros están, miren, el cerro está gris de la precipitación que está sucediendo en estos momentos. Y cada vez está apretando más. Está lloviendo muchísimo. Esperemos, mi gente, que esto no vaya a provocar otra inundación, porque ya estamos traumados aquí en tierra caliente. Apenas estamos recuperando el huracán John, y la verdad otra inundación más como que vendría a poner las cosas aún mucho más complicadas y difíciles. Miren, escuchen, le está apretando más fuerte. Miren allá el agua como cae. Miren. Wow, miren, a esto es lo que le llaman el aguacero. Nada más no se alcanza a ver allá afuera, pero este es un rico, rico aguacero que está cayendo. Miren nomás el cerro como está poniendo de gris. Qué maravilla, mi gente, miren. Está cayendo mucha agua y es chorronón de agua, miren, de volada. Ahí le saluda a mi hijo Dylan, a mi poqui, a Boño. Miren nomás, para que vean la gran lluvia que se está cayendo. La verdad, eso que dice mi hijo tiene razón. El arroyo va a crecer bastante. Miren nomás, el aguacero se nos soltó aquí en Michoacán. Mi gente de Duarte Vlog, ¿cómo ven? Gente de tierra caliente. La verdad es como estamos un poquito ahumaditos, tanta agua. Miren nomás. Yo creo que siguiendo esta botella que está aquí se llena fácil, miren. Va a ser un experimento. Sí, va a ser un experimento para mí. ¿Sí? Mira, para que vean cómo está cayendo muy la tapa. Muchísima agua. Vamos a ver cuánto tarda en llenarse esto. Okay. Creo que no mucho, mira, ahí va llenándose. Sí. Para que vean la fuerza del chorro del agua que está cayendo. Ah, como no está uniforme cayendo, como se mueve el lugar. Pero está lloviendo resquisísimo. Miren nomás, ahí va subiendo el agua. ¿Qué opinan ustedes? Miren, y el sol de afuera, miren. Ay, ya le moví. ¿Qué estás haciendo? Vamos a hacer cuánto tiempo se llena esta botella de agua. ¿Ah, ay, 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 ay. Sí, pues. A ver, hazlo para acá. Yo. No, Dylan, no. A ver,
Vamos a ponerlo ahí. Está cayendo. Es que está, debe ser el chorrito más para allá. Es que no se queda en un solo lugar. No, es que el agua corre, pero miren cómo va subiendo el agua de rápido. Ok, el aguacero. Se soltó bonito, el chorro ya va disminuyendo, pero... El agua está cayendo. Pero es alta agua todavía. Allá sí, se ha puesto esta, la otra, la grande. ¿La viste? Yo creo que la voy a poner aquí para que se llene con agua la luz. ¡Úsala! De esa manera para reutilizar el agua. Me dio hasta la gloria. No se me ocurrió antes, pero miren, te va subiendo el agua rápido, no crean, ¿eh? Ahorita el chorrito ya disminuyó un poquito, ya estaba agotando la lluvia, pero... Pero sí está soltando el agua bastante bien. Es que no me mueve. Ahora vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Miren cómo está subiendo el agua! Ahí está directo la botella. Ahora sí, subiendo más rápido. ¿Qué? Dylan. Dale, quita uno. Ahorita va a salir el lago y me va a divertir de los unicornios. Y luego voy a ver los unicornios.